El recorrido hacia la sabana de montaña lo comienzo en la parte baja de la selva de Galería, originada por la quebrada Galiuto, cuyo nacimiento se encuentra en los manantiales de la alta montaña y que va descendiendo por el quebrantado trayecto exhibiendo refrescantes y hermosos lugares. Estos riachuelos son de gran importancia, ya que además de ser la esencia de las selvas de Galería, gran parte de sus aguas al final de su recorrido son recolectadas y aprovechadas para su consumo. Los petroglifos zoomorfos que se encuentran a la orilla de esta quebrada trasladan nuestra mente a tiempos remotos, para imaginarnos a los primitivos indígenas que supuestamente aquí habitaban o cazaban desarrollar sus actividades. Llama la atención la gran cantidad y variedad de aves que hay en estos lugares, que representa una verdadera riqueza en avifauna, la cual se encuentra amenazada debido a los constantes incendios que ocurren en las sabanas adyacentes, que van reduciendo cada vez más el ancho de estas selvas de Galería, hábitat esencial para estas aves. Entre las aves más hermosas de este lugar se encuentra el tucuso barranquero, una especie de modesto canto y de gran habilidad para atrapar insectos. Estas aves hacen sus nidos entre las piedras y los huecos de los taludes de tierra, en los cuales crían a sus pichones, destinando la mayor parte de su tiempo en atrapar insectos para alimentarlos. La vegetación del lugar ofrece frutos esenciales para el sustento de muchas de estas especies, cuya supervivencia está condicionada a la existencia y preservación de esta vegetación, razón por la cual debemos cuidar y proteger afanosamente. Sin duda, las guacharacas son las aves más escandalosas del Guarayra Repano. Los adultos se alimentan principalmente de ciertos tipos de flores y semillas, así como de insectos y gusanos que consigue hurgando entre las hojarascas. Estas aves protegen celosamente a sus crías de las águilas y gavilanes que las pueden detectar con su aguda vista, por lo que la madre las cubre y protege constantemente. Las aves mencionadas anteriormente representan solo una parte de las numerosas especies que frecuentan estos bosques. Entre las diferentes especies que desarrollan aquí sus extraordinarias habilidades de supervivencia, se observan los pájaros carpinteros, como el carpintero real con su obra ya realizada y el carpintero jabal, que picotea incansablemente y durante días un tronco seco en la época de procreación, a fin de ofrecerle a su pareja el estreno de un nuevo nido, ya que éstas son muy exigentes y no aceptan los nidos usados.
Con unos pequeños retoques, ya todo está listo para disponer de tan laborioso nido y el área que lo rodea, donde desarrollan sus actividades por árboles y troncos secos, obteniendo de ellos termitas, gusanos y los insectos que forman parte tanto de su alimentación como la de sus crías. Mantenerse alejado del nido le da la oportunidad a otras aves de aprovechar el momento para usurparle el nido, como este especialista y audaz perico. Eso sí, siempre muy pendiente y atento de la llegada de su vecino y así evitar un mortal picotazo. Al percatarse de tal amenaza, regresa rápidamente en defensa de su nido, manifestando su enojo y advertencia con un expresivo acto, el cual es observado unas ramas arriba por un imponente gavilán palomero al acecho de su nido. A tal amenaza nuestro amigo valientemente le hace frente, advirtiéndole con un primer picotazo lo que le espera. Advertencia que el gavilán toma muy en serio y decide retirarse en busca de otra presa que le represente menor riesgo. Logrando sobrevivir a la ley impuesta por la naturaleza, el desarrollo de los pichones cierra el ciclo generacional de las diferentes especies. La fauna típica del lugar es representada también por la ágil ardilla colorada. La hembra tiene la particularidad de esconder las semillas sobrantes para la época de escasez. Un pariente de este roedor que también merodea esta zona es el picure, que puede llegar a medir entre 40 y 60 centímetros y con un peso que llega a los 5 kilogramos. Su cola desprovista de pelos mide apenas unos 2 centímetros. Este animal delimita su territorio hasta unas 2 hectáreas, con el olor de su orina y de una sustancia producida por dos glándulas que posee. Durante el cortejo tiene por costumbre ofrecerle a su futura pareja frenéticos bailes, a la vez que le va expidiendo pequeños rocíos de orina con el fin de llamarle la atención, hasta ser finalmente aceptado. Al igual que el picure, el zorro de monte delimita su territorio con su orina, abarcando aproximadamente un kilómetro. Se alimenta de ratones, reptiles, pequeños mamíferos y sobre todo de las guacharacas y sus huevos, ya que estas aves los ponen y esconden en el suelo, donde fácilmente son olfateados y encontrados por estos hábiles animales. Entre los tipos de árboles que predominan estas selvas, los de yagrumo son los más apreciados por las perezas de tres dedos, cuyas hojas y tallos tiernos vienen a ser su principal alimento. Estos relajados animales deambulan de rama en rama con lentos movimientos, durmiendo y bostezando. Generalmente pasan de un árbol a otro a través de sus ramas, y rara vez bajan de ellos ya que son muy torpes desplazándose por el suelo. Otros representantes del lugar son los ofidios, injustamente satanizados. Los venenosos son generalmente de hábitos nocturnos. Si se hurga entre los troncos secos, hojarascas o piedras donde duermen durante el día, es posible toparse con alguno de ellos, como esta serpiente mapanare que conjuntamente con la tigra mariposa vienen a ser las más abundantes de la especie Botrops que habitan en el Guarayra Repano.
Esta tigra mariposa, junto a la Botrys medusa, se consideran actualmente especies endémicas de Venezuela. Particularmente la medusa es exclusiva de esta parte de la cordillera, por lo que el deterioro de su medio ambiente llevaría a la extinción total de estas dos interesantes especies de gran interés para la ciencia. Cerca del riachuelo, una llamativa mutruda y sus sonos se abre paso desplazándose silenciosamente. Esta coral viene a ser la de mayor tamaño, de poco más de 1 metro de largo y la más común, lo que la convierte en la más peligrosa de las corales venenosas que habitan en el Guarayra Repago. Estas se distinguen de las no venenosas por sus anillos, que cuentan con anillos negros impares entre cada par de anillos rojos. Sin embargo, en las no venenosas, sus anillos negros son pares entre cada par de anillos rojos. Otra coral muy venenosa y esquiva es la rabo de candela, de color blanco y negro que solo posee aros de color rojo en la cabeza y en su cola. También se pueden observar hermosas serpientes arborícolas de hábitos diurnos, como esta tigra cazadora que llega a medir hasta 3 metros. No es venenosa, pero tiene la particularidad de inflar notablemente su cuello cuando se siente amenazada, tornándose en ese caso muy agresiva, capaz de efectuar fuertes mordidas. También aquí la especie Crótalos tiene un representante. Se trata de una Crótalos dirusus cumanensis Humboldt de 1 metro y medio de largo y de potente veneno. Sin embargo, por lo general, las serpientes evitan el ataque ya que les cuesta mucho reproducirlo y no lo malgastan si no es necesario, reservándolo para utilizarlo en la caza de sus presas o para defenderse cuando se sienten amenazadas. Esta subespecie, descubierta por Alejandro Humboldt, dio inicio a los estudios de herpetología en Venezuela, al publicar en el año 1811 la descripción de la serpiente de cascabel de Cumaná. Con un poco de suerte y buena vista, se puede observar al camaleón criollo reacomodarse sigilosamente detrás de las ramas, lo que le permite pasar desapercibido ante los intrusos. Para despedir esta pequeña selva en ruta hacia la sabana de montaña, un ensordecedor espectáculo es ofrecido por las bandadas de cientos de pericos cacharacos en las vertientes de esta quebrada, la cual les ofrece vegetación y condiciones únicas, haciendo de esta hondonada su lugar preferido.